Desde hace 47 años que distintas gestiones vienen prometiendo construir el dique Potrero del Clavillo. En el 70, el gobernador de facto Jorge Nanclares anunció la construcción de la obra y en el 74, Amado Jury puso la piedra basal que dio inicio a las obras que 3 años después se paralizaron porque el gobierno de facto decidió priorizar la construcción de la presa Yaciretá. Se trató de reactivar el proyecto durante la gestión de Fernando Riera en el 86, de Ramón Ortega en el 93, de Domingo Bussi en el 96 y de José Alperovich en el año 2004 y 2013. Pero los esfuerzos no dieron el mínimo resultado. Eso nos daría energía, nos daría para prevenir inundaciones en el río Gastón, en Medina, y la verdad que son sueños que hemos tenido en su momento con Néstor y con la Presidenta de la Nación, y está reflotado este tema. En la actualidad, la construcción del dique que evitaría nada más y nada menos que las inundaciones en el sur tucumano se encuentra en la agenda del Plan Belgrano, pero todavía bajo el rótulo de promesa. Es una obra trascendente para la provincia y para la región en lo que va a resolver, que es cambiar la matriz productiva de la región, es darle un enorme potencial en generar puestos de trabajo, en desarrollar el turismo, la agricultura, la generación de energía. Acá vine, pusieron. ¿En el 74? 74. Acá pusieron la piedra, pusieron los letreros de allá, de aquí. Toda la parte de aquella había letreros en el cual anunciaban la ejecución del dique. No, está duro. Decían de que ya lo iban a hacer al dique, a construirlo al dique. Y yo pensaba que ayer el presidente en Tucumán iba a comunicar algo, pero Sigón dice que no se ha hablado al respecto del dique. Para el año 2017, para este año, tenía prevista la obra un monto total de 1.050, 1.047 millones de pesos. Están en el presupuesto para haberla licitado e iniciado. ¿Qué es lo que falta para que se licite? Dos cosas. Que la provincia me libere los terrenos necesarios para las obras, la liberación de trazas, que se llama. Y lo segundo es el apto ambiental, la aptitud ambiental la otorgan las provincias. Este dique, si lo construyen, aquí va a dar mucho beneficio. Se va a beneficiar la provincia de Tucumán por asunto de las inundaciones. Potrero del Clavillo es un proyecto que tiene varias aristas. Es una obra que sirve para el riego, permite regar 40.000 hectáreas en Tucumán. Es una obra que regula y atenúa los problemas de los caudales en verano, estivales. Y es una obra que genera energía. O sea, es un sistema, lo que se llaman represas multipropósito. Mi nombre es Matías Aguad. A ver. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Le gusta la idea de moverse del lugar o no? Y por una parte sí, por otra no, porque bueno, si lo hacen al dique, sí o sí uno tiene que salir. Y si no lo hacen, uno está con Jesús en la boca, como dice, por las crecientes, porque los ríos crecen bastante para el verano. Mire que este llevó 3 puentes. Va a adelantar con muchísimo trabajo la zona, porque va a tener riego, todo está allá para arriba. Van a poner paneles solares también, han anunciado, pero hasta aquí no se sabe nada de seguro. Y así hemos venido bajando por escalones para que vaya a saber qué ha pasado, porque del gobierno que han informado de que había llegado la plata para la culminación del dique y hasta aquí no ha pasado nada. Siempre salen los diarios así que ya se inicia, decían en agosto, después primero decían en junio, en agosto y se seguía. Y después han quedado callados ya. Esto se va a hacer y esto se va a hacer aunque la provincia no me esté entregando la documentación que falte, aunque la provincia no esté entregando
el acto ambiental, que me lo debe entregar, y aunque no me hayan hecho la liberación de los terrenos afectados a la obra, que me debieron haber entregado. ¿Usted cree que se va a hacer el dique? Tal vez mis bisnietos, los hijos de mis bisnietos. ¿Usted no lo va a ver? No, yo ya no, con la edad que tengo ya no creo. De los que trabajamos en perforación, ya quedé yo y otro señor que está en la cama ya. Somos dos que...